Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video donde hablaremos cómo será el terrible final de Abdulkair Kiskin. Sabemos que Abdulkair, a lo largo de esta historia, realmente ha ocasionado muchos problemas, incluso ha matado a muchos de los integrantes de esta gran telenovela, que ha hecho que todos realmente lamenten la pérdida de una de las personas principales de esta historia, y este ha sido nada más y nada menos que Ali Rami. Lo que vemos es que a lo largo de esta historia pudimos ver que su sobrino Fikre Fekeli se dio cuenta de que Abdulkair había sido el asesino, pero por un momento tardó muchísimo para poder comprobar de que él había sido el asesino de su tío, por lo que tuvo que hacer muchísimas cosas para poder inculparlo. Pero en el transcurso de la historia, Abdulkair tenía a un aliado que le debía la vida y que le tenía que pagar ayudándolo a salir de la cárcel. Lo que vemos es que este fue en un momento Hakan Gumusoglu, quien le dio la salida a Abdulkair y que sin duda fue su firma de acta de muerte. Debido a Abdulkair, la ambición que tenía por el poder tan grande lo llevó a realmente asociarse con una de las personas que tenía más resentimiento en todo Kukurova. Abdulkair, después de llegar a la cárcel, se encuentra con Kolak, quien también, lamentándolo mucho, tiene una pena bastante importante que pagar dentro de la cárcel por asesinato. Por su parte, Abdulkair le asegura a su hermano Bahar que al parecer este será su fin, porque este ha sido capturado por la policía y está cerrado en la cárcel. Lo que podemos ver es que Abdulkair teme mucho porque no pueda salir de allí. Sabe perfectamente que sus crímenes lo llevarán a tener una pena muy larga dentro de prisión, pero al parecer su hermano Bahar realmente se rehúsa a que así pueda ser. Bahar cree y confía que realmente podrá tener la oportunidad de que su hermano salga de allí. Una vez que Bahar visita la cárcel, su hermano Abdulkair le asegura de que él va a estar allí por mucho tiempo. Vemos que Bahar, por su parte, intenta poder hablar con su hermano y comprender lo que está sucediendo. Abdulkair realmente le dice a su hermano Bahar que pasarán muchos años antes de que él pueda abandonar la prisión. Abdulkair cometió muchísimos errores, principalmente la ambición lo tenía llevado de una forma bastante peculiar, debido a que Abdulkair, con la ambición que tenía por el poder y que sabía muy bien que quien más poder tenía entre ellos era Hakan, realmente cometió muchos errores, especialmente uno de ellos fue haber asesinado a Ali Rami sin justa razón, debido a que él no pudo haber enfrentado mejor a Hakan Gumusoglu, y él decía que él realmente le tenía mucho respeto al señor Ali Rami. Por lo que hemos visto que realmente para Abdulkair fue una de las pruebas más importantes, debido a que Fikre le tenía una sentencia y aseguraba de que haría pagar a Abdulkair el daño que causó entre su familia. Realmente para los malos de esta historia no fue nada bueno su final, debido a que al igual que Abdulkair, también Kolak estaba en prisión y también estaba en prisión Betul. Betul, Abdulkair y Kolak, las tres personas más malas que hicieron tanto daño que incluso no pudieron tener un buen final. Sabíamos perfectamente que Abdulkair, después de decirle esto a Bahar, Bahar enloquecería, pues después de todo lo que este ha hecho, pues su hermano fue enjuiciado, también al igual Kolak. Kolak es sentenciado realmente a cadena perpetua por un asesinato. Lo que vemos es que el juez asegura que Kolak tendrá que pasar sus últimos años dentro de prisión. Por su parte, Betul recibe la visita de su madre Sermin. Sermin y Betul tienen que ir ante un juez. El juez dicta que también Betul va a tener cadena perpetua por haber matado a Hakan Gumusoglu. Lo que podemos ver es que esto ha sido tan doloroso para Sermin después de ver que su hija, realmente aquella mujer que crió y que amó tanto, ahora terminaría pagando de por vida en la cárcel. Mientras que lo que vemos es que Abdulkair es enjuiciado, pero realmente el juicio de Abdulkair nos deja bastante impresionados, debido a que la sentencia de Abdulkair es
pena máxima de muerte. Quiere decir que lo ejecutarán por los asesinatos que éste cometió. Para bajar, esto fue impresionante y realmente casi no podía ni comprender el por qué estaba sucediendo todo eso, pero asegura de que no iba a permitir que su hermano pagara todo esto realmente por los asesinatos que cometió. Lo que podemos ver es que por parte de Abdulkair no dijo absolutamente nada y al parecer aceptó su pena de muerte. Lo que vemos es que era el gran día del matrimonio del gran señor Fekeli, y este es Fikre Fekeli, quien se casaría con Zeynep, la profesora que conoció y que robó su corazón desde el primer momento que llegó a Kukurova. Lo que hemos podido ver es que Fikret, después de saber que Abdulkair ya estaría pagando por el daño tan grande que le hizo a su tío, ahora en esta oportunidad estaría firmando su vida al lado de Zeynep, quien al parecer este sí sería su final feliz, debido a que por mucho tiempo lo intentó y al parecer no le resultó con las mujeres de las cuales se enamoró. Vemos que en la gran mansión Yaman se lleva a cabo lo que sería la gran fiesta, una fiesta que sin duda alguna pues la celebración de la unión de estas dos bellas personas. Lo que hemos podido ver es que mientras que están celebrando, lamentándolo mucho, llega la visita de Bahar. Bahar llega armado y todos empiezan a tener mucho miedo de lo que pueda hacer Bahar, pues sabemos que él no está bien de la cabeza. Este saca el arma y apunta a Fekeli y le dice que su hermano será ejecutado por los asesinatos, así que él tendrá que pagar y tendrá que liberarlo en la mañana siguiente o de lo contrario lo asesinará. Fekeli le dice que realmente él está pagando por los asesinatos que cometió y que esa ha sido su sentencia, pues tiene que llevarla a cabo. También el fiscal se encontraba allí, al igual que la tía de Fikre, que es la gobernadora de Kukurova. Lo que podemos ver es que después de que este se ve acorralado por muchas personas, lo que podemos ver es que Bahar abre su chaqueta y dentro de ella al parecer tiene muchos explosivos, a los cuales dice que detonará esa bomba si no hacen lo que él dice. Todos están muy asustados, en especial el fiscal que se encuentra en el matrimonio de Fikri. Lo que vemos es que intentan calmarlo, pero un hombre que trabaja en la mansión Yaman, al parecer por muchos años, lo que podemos ver es que nota que lo que lleva a Bahar no es una bomba, así que lo enfrenta y le dice: Bahar, explótala, haz que explote. Se acerca a él e intenta presionar lo que este lleva como un aparato para un detonador, y allí es donde se dan cuenta todos que realmente es una falsa y que este no lleva ninguna bomba puesta, algo que hace que lo terminen capturando. Lamentándolo mucho, el final para Bahar, el hermano de Abdulkair, es terminar en un centro psiquiátrico, del cual luego intenta escapar y lamentándolo mucho se muere al caer de un alto de un techo, mientras que Abdulkair Keskin tiene que pagar por todo lo que hizo y su pena de muerte es llevada a cabo con la ejecución y este tiene que pagar de por vida lo que hizo. Así que por esta razón lo que hemos podido ver es que este ha sido el terrible final de Abdulkair y de alguno de los malos de la historia que hemos podido presenciar. Muchísimas gracias por ver nuestro video. Adiós.